tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a este jueves de Para Hablar en Libertad, que pues extrañamente se convirtió en un, pues de la historia, debate. Y les voy a contar por qué. En la última feria presencial que tuvo la brigada, que fue en diciembre en la Alameda, de pronto se nos acercaron unos chavitos de unos 16, 18 años, a preguntarnos por unos libros. Y de pronto nos dice: oigan, ¿y no tendrá un libro de ese que le dicen el innombrable? Uno que es como, que fue como muy malo, ¿no? Y entonces yo de broma me volteé y dije: ¿Salinas? ¿No? Y dijeron: ah, sí, de ese. Y casi me muero de un colapso. O sea, pensar que un chavito de 16 años no tenía la menor idea de quién era Salinas, me aterroricé y dije: pues, ¿qué les están enseñando en la escuela, no? Y pasó esta historia, me quedé pensando en eso y de pronto me habla un amigo mío, Marco Antonio, de La Silla Rota, y me dice: ando buscando a Fritz Glöckner porque quiero entrevistarlo por los 100 años de Echeverría. Y le digo: ok, ¿vas a titularlo Si hay mal que dure 100 años? Y me dijo: pues sí. Y de pronto pensé lo importantísimo que era hablar de Echeverría, estas nuevas generaciones que no tienen la menor idea, ¿no? Les suena a, ¿no? O sea, una cosa completamente prehistórica. Y dije: pues ahora sí que nos cuente Fritz Glöckner quién era Echeverría, ¿no? No lo sé. Y una de las cosas que le hablé a Fritz para preguntarle es: ¿qué se dice en los libros de texto? ¿Sabemos algo o no existe? Bienvenido, Fritz, a esto es Para Hablar en Libertad, la historia de debate sobre Echeverría. Marina querida, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos, equipo de producción, amigos, hermanos, hermanas. Digo, como que no es nada agradable que me No. inviten a hablar de un Yo personaje sé. tan siniestro, Yo lo sé. tan horripilante, con quien además tuve la oportunidad de estar con él en septiembre de 1997 en su casa, comiendo. Estuvimos 6 horas frente a frente, pero bueno. En efecto, Luis Echeverría, ¿quién es? Para empezar, me da mucho gusto que hubiese cumplido 100 años la semana pasada. ¿Por qué me da mucho gusto? Porque soy un convencido de que de pronto los fantasmas sí te regresan. Y Luis Echeverría me queda clarísimo que debe de tener un madral de fantasmas que le han de estar rondando y que le han de estar cobrando esas cuentas pendientes. ¿Y por qué soy tan sádico, de alguna manera? Para aquellos que no sepan quién es, porque no fue, todavía existe con quién Es, sí, bueno, sí, 100 años, 100 años en Estados Unidos, pero es. 100 años y una semana. Luis Echeverría es presidente de nuestro país entre 1970 y 1976. Y como bien mencionas, sí se le registra su existencia en los libros de texto, pero únicamente como eso, como un presidente que gobernó este país ¿Qué entre pasó? 70 y 76. No se cuentan, evidentemente, las atrocidades, las locuras, la represión que generó. Para mí es el presidente más perverso que ha tenido la historia pasada, moderna y tal vez futura de este país. ¿Por qué soy tan exagerado? Me van a decir, no, Carlos Salinas es el gran innombrable, es el que privatizó ABC, es el que nos jodió, es el que nos provocó esto y aquello, vendió a México. Sin duda. Y también fue muy represor, pero como perversidad del mal, como el constructor que colocó ladrillo sobre ladrillo de un gran museo del horror, para mí el nombre de ese arquitecto, de ese fabricante, de ese torturador, lleva por nombre Luis Echeverría Álvarez. ¿Y por qué insisto en esto? Bueno, para empezar, Luis Echeverría Álvarez es un politiquillo que cuando sale de la universidad logra colarse. Y entra a trabajar como secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada. ¿Y quién fue Rodolfo Sánchez Taboada? Era en ese entonces el presidente nacional del PRI. Pero, oh sorpresa, Rodolfo Sánchez Taboada, cuando era teniente del Ejército Nacional, en el año de 1919, estuvo en el mes de abril en Chinameca. O sea que Rodolfo Sánchez Taboada es de los que dispara en Responsable. contra
de Emiliano Zapata, nada más y nada menos. Y este personaje, a fines de los 40, principios de los 50, más allá de que fue no gobernador, sino, ¿cómo le llamaban? Porque todavía no era Estado Quintana Roo, era como representante o como algo, no recuerdo ahorita el nombre de esta asignación, de este puesto que los mandaban como administradores, por decir así, de los dos de los dos territorios que no eran estados. Recordemos que el estado de Baja California y el estado de Quintana Roo son estados que se nombran durante el siglo XX, o se conforman como tal, como entidad federativa en el siglo XX. Pero bueno, la gracia es que este famoso Rodolfo Sánchez Taboada, poblano, por cierto. Sí, Luis, es que ustedes también, no sé. O sea, no, nos tienen una lista de poblanos. También tenemos una Carmen Cerdán. Una eso es cierto, pero... O sea, necesitamos hay de todo. Más de este lado, ¿eh? Ah, bueno, pero hay de todo en la viña. ¿Recuerda la gran novela de tu abuelo, Fuga, Hierro y Fuego? Dedicada a quién está. A ver. Y déjame decirte que la primera huelga universitaria o estudiantil en América Latina se suscita en Puebla. Puebla. En 1649. 1649, pleno siglo XVII. Bueno, ya reivindicado los poblanos. Reivindico a mi poblanidad. Bueno, mi poblanidad. Este poblano le da trabajo a un jovenzuelo recién egresado de la Facultad de Leyes, llamado Luis Echeverría Álvarez. Y ahí inicia su carrera burocrática, o de funcionario, o de perverso, debido a que Luis Echeverría Álvarez nunca es candidato ni a reina o a rey feo de la feria, sino hasta 1969, cuando se le convierte en candidato del entonces Partido Revolucionario Institucional, que como todos sabemos, o los que no lo sepan... Con carro lleno. Los que no lo sepan, en ese momento histórico, durante el siglo XX, evidentemente el candidato del PRI se perfilaba, evidentemente, para convertirse en presidente de la República, lo que conocíamos entonces como el tapado, ¿no? Donde el presidente en turno nombraba a su sucesor o nombraba al candidato del partido oficial y este terminaba siendo el presidente. Bien, la gracia es que Luis Echeverría Álvarez, después de ser secretario particular de Sánchez Taboada, pasa a ser, entre otros, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y también pasa a ser oficial mayor durante un corto periodo de la Secretaría de Gobernación. Y eso es muy importante, porque siempre he dicho, si a Marina Taibo la nombran ahorita secretaria de Turismo, no te da tiempo de ubicar dónde caramba se guardan las escobas de la Secretaría de Turismo, porque llegas y con tanto trabajo y tantas cosas, ¿no? Y la pirámide... Pero ¿cuánto tiempo pasó? 12 años. No, espérame, pero si te nombran oficial mayor, tienes la obligación de conocer... De saber dónde está cada muerto. Exactamente. Entonces, desde entonces... Luis Echeverría empieza a conocer dónde se encuentran las terminales nerviosas del aparato de la Secretaría de Gobernación. De ahí se avienta a ser, después de ser por un poco corto periodo... Secretario a secretario, ¿no? No, de ahí pasa a ser subsecretario de Gobernación durante el periodo del gobierno de Adolfo López Mateos. ¿Antes de ser subsecretario ya estaba dentro de Gobernación? Sí, como oficial mayor. O sea, primero oficial mayor, luego subsecretario y luego secretario. Sí. ¿Cuántos años manejando? Porque, perdón, pero el secretario de Gobernación en ese momento del país era el que movía los hilos, ¿no? Para allá voy. O sea, Luis Echeverría Álvarez estuvo en Bucareli, en el Palacio de Cobián, como oficial mayor un año, 6 años como subsecretario de Gobernación, en el momento en el cual el director de la Federal de Seguridad es Fernando Gutiérrez Barrios. Para aquellos jóvenes que no sepan qué es la Dirección Federal de Seguridad, siempre he dicho que es la policía política fundada en el año de 1947 por el entonces presidente Miguel Alemán y dura como policía política entre el 47 y el 85. Y perdón, pero aquí sí voy a decir una mala palabra. La gracia es que los agentes de la Dirección Federal de Seguridad no tenían uniforme. Iban de trajecito. Iban de civil. Sí, y bien cortadito el pelo. Pero como mexicano sabías entre el 47 y el 85 que uno de estos trajeados te sacaba una charola de la DFS, sabías, perdón, que habías chingado a tu madre.
debido a que tenía el poder extralegal, porque era una policía que no estaba dentro del poder judicial, sino que dependía precisamente de la Secretaría de Gobernación, la cual no aplicaba la justicia, o sea, era una policía ilegal. Pero sabías que ese personaje podía secuestrarte, torturarte e incluso asesinarte. Entonces, regresando a Luis Echeverría, él es subsecretario de Gobernación cuando Fernando Gutiérrez Barrios es director de esta policía secreta, digamos, o que de alguna manera se pretendía que fuera algo así como el FBI norteamericano, pero siempre he dicho que la DFS terminó siendo un FBI, pero como de la CONASUPO a la mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido... La película Juan Orol, o sea... Pero en vez de pasar a ser Los Intocables, pasamos a hacer película de Juan Orol, ¿no? No, peor tantito, de los hermanos Almada. Exacto, de los hermanos Almada, exactamente. De alguna manera hay arte de Juan Orol con su patito en Chapultepec. Sí, dentro de todo tiene su chiste. Bueno, la gracia es que es subsecretario y ubiquemos que en ese periodo empieza la represión a diversos movimientos gremiales y juveniles y estudiantiles. Ubiquemos que el periodo del presidente Adolfo López Mateos es cuando se asesina a Rubén Jaramillo en mayo del 62, es cuando se reprime a los médicos, es cuando se reprime al movimiento ferrocarrilero que había empezado en 57-58, se reprime al magisterio, se reprime a los estudiantes del Politécnico, que es la primera vez que entra el ejército a un campus universitario. O sea, es el momento de inicio de una serie de movimientos de protesta, los cuales no es que quisieran cambiar al mundo o a México o que tomaran las armas, sino eran movimientos sociales que luchaban o protestaban dentro de la legalidad y la respuesta del Estado mexicano era la represión. Es muy importante entender porque no es que la gente dijera o estuviera loca o ¡ah! Hoy quiero romperle la madre a alguien. No, era que estas personas pedían la legalidad, la restitución de las tierras, el que los terratenientes no violentaran y no esclavizaran a los campesinos, la democracia sindical dentro de los sindicatos oficiales o del Estado mexicano, como el sindicato de maestros, el petrolero, el ferrocarrilero, y ante estas voces de libertad o de democracia se asfixiaba con represión, con cárcel, con tortura, ¿no? Y entonces empezaba un movimiento de autodefensa, como también sucede con el estado de Chihuahua, que concluye con la generación y la creación del Grupo Popular Guerrillero, que intenta asaltar el cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965. Bien, de ahí pasa de subsecretario a secretario de Gobernación durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, o sea, de 1964 a 1970. Un ejemplo clave que siempre pongo, y aquí voy a utilizarlo para hacer un comercial, es exactamente octubre-noviembre de 1964. ¿Qué pasa entre octubre y noviembre del 64? En Puebla se inicia un movimiento que se va a denominar como Movimiento Lechero. No solamente que no fue lechero, fue un movimiento cívico popular enorme y con mucha capacidad de movilización. Bueno, entre otras demandas, ¿qué sucede? Que el gobernador de Puebla, Antonio Nava Castillo, propone una ley para pasteurizar la leche. Y esto provoca que, evidentemente, los productores tuviesen que subir el precio de la leche debido al proceso de industrialización y que los poblanos ya no recibiéramos al lechero. Perdón, pero aquí sí, mi nostalgia está ubicada en todas las mañanas, ¿no? En su bicicleta de lechero, y nos servía los litros de leche, mi mamá la ponía a hervir y salía una nata deliciosa. Bueno, el planteamiento de la pasteurización tenía que ver con concluir con esa práctica hermosa y que ya no tuviéramos nata para las conchas. Y entonces, estos productores de leche se acercan a la universidad y empieza a haber una simbiosis de movimiento y de protesta. ¿A qué voy? A que este movimiento de pronto ya no solamente se reduce a que se derogue esta ley de pasteurización, sino se exige la renuncia del gobernador debido a sus actitudes obviamente represivas. Ubiquemos que Nava Castillo es amigo del presidente saliente, Adolfo López Mateos. Insisto, estamos hablando de octubre-noviembre de 1964. Ya fue electo presidente en julio. Ya tenían el repuesto. Estábamos en el proceso de transición
entre Adolfo López Mateos, que es amigo de Nava Castillo, y está por tomar Palacio Nacional y habitar Los Pinos, Gustavo Díaz Ordaz, oaxaqueño poblano, que también es muy amigo de Antonio Nava Castillo. Aguas. ¿Cómo es posible que este gobernador pudiera renunciar o tuviese que dejar la gubernatura de mi estado? Y es donde entra en función el entonces encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué tanto poder, qué tanta intriga logró realizar y qué tanto permitió que ahora sí que un movimiento cívico popular como el poblano del 64 concluyese con la caída de este gobernador, la mano negra del encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación? Y dije que voy a hacer un comercial, porque precisamente de eso trata mi más reciente publicación, Voces en Rebelión, donde cuento, entre otras cosas, precisamente el movimiento de reforma universitaria del 61 y concluye con el movimiento cívico popular del 64 que lleva a la caída de este gobernador, donde, insisto, para la lógica autoritaria del poder y del gobierno... Era amigo íntimo del presidente. ¿En qué momento unos estudiantes le logran quitar la chamba, ¿no? O sea, amigo íntimo del saliente y del entrante. Claro, o sea, además, ¿no? O sea, ¿podrías explicar si era el clásico? ¿Pero por qué hace una cosa así Echeverría? Para mi gusto, y siempre lo he planteado, para mi gusto Echeverría siempre consideró a Puebla como un laboratorio social. No es que fuese química o física, pero yo, y me lo confirmaron varios personajes, entre otros Gabriel Guarneros, el delegado de la Dirección Federal de Seguridad en el estado de Puebla. Gabriel Guarneros estuvo como delegado de la DFS en Puebla de 1961 a 1985. Es el único caso... ¿Quién ha estado tantos años en un cargo? Deja en un cargo tan trascendental, claro, como el de ser delegado de la DFS en, claro, un estado donde los cambiaban cada 4 o 5 años precisamente para que no sentaran las bases con la posibilidad de crear negocios con la delincuencia organizada, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, esta continuidad del poder de la Dirección Federal de Seguridad al frente de un personaje como Gabriel Guarneros, y cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo y de preguntarle si tenía yo razón o no, en el sentido de que para Echeverría Puebla era como un laboratorio social, me confirmó el hecho, digamos, ¿no? Entonces, para Echeverría existe digamos que parte de su corazoncito radica en Puebla, debido a que es de este estado, Sánchez Taboada, que es el primero que le da chamba. ¿Me explico? Hay cariño. Incluso él me lo llegó a confesar. Me dijo, joven Glockner, aprecio mucho su estado y su ciudad, debido a que bla, 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 ¿no? Y lo compruebo debido a que después del 64, por ejemplo, del 61, que ya era subsecretario de Gobernación, todos los acontecimientos dentro de la Universidad Autónoma de Puebla, de alguna manera generan cómo está metida la mano de Gobernación, o ya del 70 al 76, del entonces presidente de la República. ¿Sí me explico? Ubiquemos, por ejemplo, que Puebla no es una ciudad donde los movimientos guerrilleros puedan florecer, a diferencia de Culiacán, o de Monterrey, o de Guadalajara, o de la Ciudad de México, o de Chihuahua, u otra ciudad de provincia. Tomando en cuenta que Puebla estamos a 120 kilómetros de la ciudad capital, y hoy ya tienes más arterias de acceso. No, pero además la geografía de Puebla se daba perfectamente para huir para el monte, ¿no? O sea, tienes sierra, tienes contacto con el estado de Morelos, tienes salida del estado de Veracruz, tienes salidas del estado de Guerrero, en fin, ¿no? O sea, claro, tienes el acceso a Oaxaca. O sea, Puebla es un estado estratégico para la seguridad nacional, y eso me lo confirmó definitivamente Gabriel Guarneros. Entonces, continuando con la historiografía de Luis Echeverría Álvarez, deja la subsecretaría, se convierte en secretario con Gustavo Díaz Ordaz, donde ya no tengo que contarles nada que no sepan sobre el 2 de octubre y la mano negra de Gustavo Díaz Ordaz durante el proceso y el movimiento estudiantil del 68. Y después termina como candidato a la presidencia de la República, repito, sin haber participado nunca siquiera como el rey feo de la feria.
y se convierte en presidente de México del 70 al 76. Por lo tanto, estamos hablando del único presidente que conoce a la perfección y tiene una radiografía de todos los puntos neurálgicos de la represión, de los movimientos sociales, de qué hay que hacer. Ubiquemos que durante la subsecretaría de Luis Echeverría se lleva a cabo la generación del manual del rumor, que es la lógica con la cual actúa la Secretaría de Gobernación para sembrar en el imaginario colectivo de México lo que desea esta gente, digamos, ¿no?, para plantear cómo de alguna u otra manera se puede movilizar a la sociedad. Ubiquemos evidentemente que Luis Echeverría, para mi gusto, es por supuesto el gran creador de lo que he denominado como guerra de baja intensidad, ya que durante su sexenio, además de estar aplastando y derrotando y generando actos absolutamente extralegales en el combate a los movimientos armados clandestinos, revolucionarios, genera el doble discurso de, por un lado, contar con un discurso de izquierda, por un lado, plantearse ser amigo de Salvador Allende, de Fidel Castro. Claro, es que esa es la otra. O sea, de pronto tienes a un personaje que desde las entrañas del poder, años previos, ¿no? Se ve su mano en el 68, porque que no digan que no estaba, ¿no? O sea, estaba en gobernación, en donde evidentemente está detrás, ¿no?, del jueves de Corpus, ¿no?, el halconazo en el 71. Pero de pronto hay toda una parte de vamos a vendernos como un gobierno izquierdista progresista y vamos a abrirle las puertas a los exilios en América Latina, ¿no? Yo, bueno, siempre recuerdo esta frase que decían mis padres, pues ojalá yo hubiera una embajada de México en México, ¿no?, para irnos a exilar, porque suena toda madre, ¿no? Y esta doble cara y este doble discurso, ¿no?, de un lado para otro, y vamos a, ¿no?, y pongamos a los jóvenes en nuestro gabinete y nombremos, ¿no?, al joven universitario director del Fondo de Cultura, y, ¿no?, y por el otro lado, la pinche látigo, la pistola, y matando como... Es la perversión, es asesinar, es secuestrar, es desaparecer, es iniciar los vuelos de la muerte en América Latina, en México, no en Argentina, no en Brasil, no en Uruguay, no bajo un régimen dictatorial o un régimen militar, sino es la aplicación de la represión similar a lo que sucedió en el Cono Sur y en Centroamérica, pero bajo gobiernos militares. Y no estoy justificando a los pinches militares, evidentemente, ¿no? Pero al final de cuentas existía su razón de ser como milicia. No sé si me explique. Sí, claro, aquí era la parte civil, ¿no? O sea, convirtiéndose en un... Y en un país donde supuestamente es democrático y está gobernado por un civil, entre el 70 y el 76, para mi gusto, hemos vivido, ahora sí que es Borges, ¿no?, lo de lo peor del horror, en la frase que luego se convierte en título de nuestro querido Monteverde. Es la construcción de lo peor del horror, repito, y es el que coloca ladrillo tras ladrillo del Museo del Terror. Ya que además de la represión, como ya dijimos, bueno, 1972, abril del 72, se establecen las relaciones diplomáticas con China comunista, que no sabían, no habíamos tenido relaciones diplomáticas. No tenemos relaciones. Con el país, gran país rojo de China. Entonces, es este discurso y este planteamiento hacia el exterior de yo soy muy liberal, soy y rescato el cardenismo, y por eso incluso me confronto con la iniciativa privada. Ubiquemos también que Luis Echeverría queda mal, digamos, de alguna u otra manera, ¿no? Subir el salario, ¿no? Al subir el salario mínimo. Al subir el salario mínimo, al generar una serie de concesiones supuestamente para la clase trabajadora, y bueno, en la gota que derrama el vaso es septiembre del 73, este intento de secuestro de la Liga Comunista 23 de septiembre que termina en muerte de Eugenio Garza Sada, y que se convierte en hito y mito del grupo empresarial para con Luis Echeverría Álvarez. Lo digo, no sé si te acuerdas, mi querida Marina, en las primeras páginas de Los Años Heridos, mi reflexión de qué me pasaba en la secundaria, por qué mis compañeritos del Colegio Oriente, la escuela de los jesuitas,
donde era de pequeña burguesía, evidentemente, pero ¿por qué con mis compañeritos burgueses coincidía yo en algo? En el rechazo a Luis Echeverría Álvarez, güey. Imagínate. Entonces, no entendía yo ese punto de confluencia. Nunca de mi querido amigo, cuyo padre era el claro, el empresario al que había jodido, el empresario al que había jodido Echeverría. Nuestra relación de visión de lucha de clases, donde nos agarrábamos a madrazos, yo defendiendo el socialismo en las clases de historia, en primero y segundo de secundaria, y el otro defendió el capitalismo, pero teníamos en común... El único que estaban de acuerdo era la chingada Echeverría. Está muy bueno. Pues mi querido amigo, cuyo padre era el de la refresquera de la chaparrita de naranjo, que eso sí, cuando había cumpleaños infantiles, le pedíamos que llevara la chaparrita. Que llevaban chaparrita. Pero bueno, lo que voy es, ¿qué tan perverso es este personaje que provoca este tipo de contradicciones y genera este tipo de situaciones? Más allá que además, evidentemente, con él inicia la gran crisis económica, que sería otro tema a comentar, ¿no? Pero centrándonos en esta situación, además recordemos que Echeverría, con su bandera de izquierdista, digamos, es el que sienta las bases, de alguna u otra manera, para la posterior apertura democrática, ¿no? Donde se le da cabida a los partidos de izquierda, donde incluso el Partido Socialista de los Trabajadores nace precisamente con el beneplácito del echeverrillismo, ¿no? Entonces, es un personaje que logra combinar lo peor de la represión con la supuesta libertad y con la supuesta convertir a México en el Edén de todo perseguido de izquierda de América Latina, tomando en cuenta que a México llegan, después de la tradición del 39, con el exilio de la República Española, evidentemente en los 60-70 llegan los exiliados uruguayos, argentinos, colombianos, chilenos, evidentemente. Chilenos, uruguayos. Y la perversidad, por ejemplo, de llevar a Salvador Allende en diciembre de 1970 a la Universidad de Guadalajara, que es donde se encontraba la mayor confrontación estudiantil entre la FEJ y la FER, que ya llevaba varios muertitos. Y es donde Salvador Allende expresa su gran discurso sobre la juventud y el estudiantado, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenía perfectamente bien la maquinaria para jugar un doble, un triple, un cuádruple discurso y hacer lo que él quería con toda la capacidad de la impunidad ante la represión, ante el asesinato, ante la desaparición forzada, y mostrar un rostro de conciliación y de Edén y de paraíso hacia el exterior. Entonces, sí es muy grave, y por eso digo que es el presidente, el expresidente más perverso que puede tener la historia de nuestro país. Fíjate que hay una anécdota que contaba mi abuelo, no sé si tú la recuerdas, que a mí se me quedó muy, muy grabada en un viaje que hice con ellos. Cuando tú y yo estuvimos juntos en París, ahora que lo recuerdo, en ese viaje... 93. No, en ese viaje. Comimos deliciosos Sí, ya me acuerdo, los mules, ¿no? Mules y frites en el León de Bruselas. Bueno, pues en ese viaje en París, no sé si te acuerdas de esta cosa que nos contó mi abuelo, pasando por la Place Vendôme, que él contaba que había ido a un viaje que había ido a París, había estado Echeverría en París, porque esta idea de vender a México hacia afuera y el éxito, ¿no? El éxito mexicano. Y entonces él, que había ido como corresponsal, ¿no? O sea, de como periodista, de pronto ve en la Place Vendôme una tienda de café mexicano. O sea, se vende café, ¿no? Café mexicano, exportamos café mexicano. Y entonces la ve estando en esta gira y dice, mañana voy a pasar con las cámaras a grabar, ¿no? Para tener imagen. Y llega al día siguiente y no existe la tienda de café mexicano. Luis Echeverría había comprado la fachada. Sí, sí, ya me acordé. Sí, sí. ¿Te acuerdas de esa historia, no? O sea, literal, había comprado la fachada, ¿no? Para que cuando pasara la delegación mexicana por la Place Vendôme, vean el éxito que tiene el café mexicano. Pero yo decía, como en la Place Vendôme mucho café que yo sepa, no creo, porque no pasa nadie por ahí, ¿no? Pero, o sea, no es una plaza que tenga mucho, mucha circulación, ¿no? Peatonal, ¿no? Ya me acordé.
Bueno, eso fue. Es como un gran ejemplo de voy a vender a México hacia afuera y el éxito que tenemos y cómo nos lo compran. Y pues nos duró 24 horas el café mexicano en la Place Vendôme, ¿no? Eso caracterizó a Luis Echeverría durante su gobierno, ¿no? Poner fachadas de que todo está bien, aunque atrás, en la parte de atrás, en el traspatio o cuando abrieras la puerta, existiera el gran derrumbe, la gran tragedia, sí, claro, el gran terror. Definitivamente, ya me acordé de esa anécdota, no me acordaba, querida. Me acuerdo que tragamos, pero no de esa anécdota. Me acuerdo de los 17 kilos de mules que nos tragamos. Pero ahí está mejor, ahí no hay mejor retrato, precisamente, de lo que fue Luis Echeverría, ¿no? Sin lugar a duda. Luego, hay anécdotas curiosas, como por ejemplo, cuando estuve con él, me contaba que su esposa, Esther Zuno. Oriunda hija, hija del ex gobernador. De Guadalupe Zuno, ex gobernador y ex fundador de la Universidad de Guadalajara, bueno, del fundador, más bien, no ex, del fundador de la Universidad de Guadalajara, cuya esposa en sus papeles oficiales cuenta con la firma de 5 expresidentes, ya que cuando nace Esther Zuno y su padre era gobernador de Jalisco, pasa de gira el entonces presidente Álvaro Obregón. Y evidentemente Guadalupe Zuno recibe a Álvaro Obregón, acaba de nacer su hija, entonces le pide, por supuesto, que sea testigo del nacimiento de la niña, de Esthercita, y dice Álvaro, ah, claro que sí, pero traigo a 2 achichincles, ah, pues que también sean testigos. Y entonces firman el acta de nacimiento de Esther, Álvaro Obregón, presidente, al mismo tiempo la firma el otro achichincle de Álvaro, que es el Maximato. Sí. ¡Ay, espérate! ¡Qué feo que la memoria de pronto te haga estos juegos! Plutarco Elías Calles. Que va a ser posteriormente presidente. Y también el siguiente achichincle es nada menos que Lázaro Cárdenas. Entonces, en el acta de nacimiento de Esther están las firmas de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón y de Lázaro Cárdenas. Pasan los años, Esthercita crece, se hace novia de un tal Luis, el cual le propone matrimonio, firma Luis el acta de matrimonio y como testigo firma José López Portillo, ¿así? El íntimo amigo de Luis Echeverría. Por lo tanto, hay 5 firmas de expresidentes en los documentos oficiales de Esther, que es Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Cárdenas, Echeverría, su esposo, y el carnal, que es López Portillo. Wow. Imagínate qué locura. Y bueno, me queda clarísimo, cuando estuve con él, como siempre he dicho, fue una entrevista sui generis, ya que en la primera convocatoria me recibe, es un jueves, me recibe, recuerdo muy bien que entro a una sala como si fuera del Seguro Social, ¿no? Uh-huh. Mucha gente, campesinos con guacales llenos de naranjas, regalos. En la casa de San Jerónimo. De San Jerónimo. Uh-huh. Sí. Y de pronto ya joven, esperé unos 15 minutos, que pase. Entro a la oficina y era una oficina muy grande donde había 3 escritorios diferentes o mesas de trabajo donde había gente en las 3 mesas. No sé qué estarían haciendo. Se me para con de mucho traje, muy peinadito, muy bien presentado, Luis Echeverría. Joven Glockner, dígame, ¿para qué soy bueno? Le digo, no, bueno, vengo a entrevistarlo sobre su sexenio y lo que tuvo que ver con lo que se llamó guerrilla. No, joven, para empezar no existió guerrilla. Y es un tema muy largo. ¿Cómo cree que le voy a contestar ahorita? No, le van a hablar y vamos a comer. En eso ya me sienta en una salita, enfrente atrás de los escritorios y demás. Y yo, pensando que no me iba a volver a llamar, evidentemente... Nosotros le llamamos, joven. Pues suelto 3 preguntas rápidas, así como para registrar que sí había yo tenido a este personaje en frente, ¿no? 3 preguntas insulsas, ¿no? Pero él me responde, más o menos, y me dice a los 15 minutos, joven, ya le dije que esto es muy largo. Le van a llamar, lo voy a invitar a comer y platicamos largo y tendido. Ya, salí de esa casa, contento porque tenía yo la respuesta de 3 preguntas y ya podía yo dejar testimonio de que había yo entrevistado o encarado a un tal Luis Echeverría Álvarez. Me regreso a Puebla y al lunes siguiente hablan a casa de mi mamá para indicarme que me esperan al siguiente sábado a las 12 del día a comer.
No, o sea, perdón, y Gloria no se colapsó cuando recibió la llamada, pobre de tu Imagínate, mamá. no se colapsó, No se friegues. colapsó al cuadrado, güey. Así como de inmediato. Fritz, te hablaron de casa de Luis Echeverría que te invita a comer el próximo sábado. ¡Ah, chingada! No, soy tu mamá, te dejo de hablar, o sea, ¿qué es eso? Todo en pos de la historia, querida. O sea, tenía que ser, a ver, de pronto alguien que en su momento fue cercana a Luis Echeverría me confesó que Julio Scherer hubiese deseado y que Claro, solicitó y que en no, más de una ocasión y que lo bateó. 6 horas enfrente a Echeverría. ¿Me explico? Y bateó. Claro, porque digo, para los que no saben, además hay una historia previa, que es en medio de todo este rollo de soy izquierdista y vean que cómo defiendo yo la vida todo, y va y le mete un golpe a Excelsior, ¿no? O sea, al final de cuentas la libertad de expresión, para afuera, no para adentro, ¿no? Julio de 1976 organiza a la cooperativa La cooperativa de de los trabajadores del periódico Excelsior para expulsar y correr y de correr la dirección a Julio Scherer García, quien toma la dirección del Excelsior en agosto de 1968 y sale en julio de 1976, acompañado de todo el equipo de intelectuales que habían invitado a colaborar para que dirigieran la revista Plural, la revista Jueves de Excelsior, donde iban, entre otros, Vicente Leñero, Jorge Ibargüengoitia, Octavio Paz, ¿no? También renuncia a la dirección de la revista Plural, y periodistas tan emblemáticos como específicamente Miguel Ángel Granados Chapa Granados Chapa, claro. y o hasta ese momento todavía respetable, Manuel. Bueno, Yo, perdón, Manuel. pero es que hay varios. ¿Cuál era ese? Manuel. ¡Ah! El que luego fue director del 1 más 1 y dueño que metió a Salinas, Manuel. Por carcajearnos, se me olvidó el Sí, a mí apellido, también. cuyo padre fue director del Excelsior antes de Scherer. Manuel, ahorita nos vendrá el apellido. Bien, la gracia es que, evidentemente, Echeverría no solamente reprime y jode por aquí y por allá, sino organiza toda una confabulación en contra de la dirección del periódico, incómoda para su sexenio, por ejemplo, ¿no? Entonces, total que ya me habla por teléfono, llego aquel sábado, ya no había la multitud con la que me había encontrado 10 días antes. Me pasan de inmediato, me pasan a la. Bueno, yo pensé que así como en el jueves iba a haber gente, ¿no? Que el sábado iba a haber alguien Voy a más, comer con alguien más y nada. obvio. Y no, él y yo solitos me pasan al jardín, se me presenta ya sin traje, con un suéter Vaya. ¿Sin con, guayabera? Qué raro. deshilachado, sin guayabera, con suéter deshilachado, todo con los pocos pelos Peinado. parados. Y dije, ¿ahora qué onda, no? O sea, como en decadencia, digamos, ¿no? Eso sí, recibieron, recuerdo muy bien, unos camarones que parecían acamayas, por cierto, ¿eh? Y no voy a negar que de pronto me daban ganas de que mi tenedor, en lugar de ir a pinchar el camarón, se fuera a pinchar. Una de esas. Claro, no lo hice porque si lo hubiera yo hecho, no estaría yo aquí, ¿verdad? Pero a ver, ahí hay una cosa muy interesante, porque es, a ver, estamos en un momento, ¿no? En México, en donde no solo digo, y nosotros además somos de una generación en donde vivimos con esta idea del periodicazo, ¿no? O sea, de el político, si lo quieres fregar o quieres ganarte algo o quieres ganar 3 pasos en la carrera, le doy un periodicazo y entonces, ¿no? Saco la nota para joderlo. Ahora estamos en la etapa en la que ya no existe el periodicazo porque los pendejos suben solitos a las redes sociales la pendejada del día y le saludan a Ramón López Velarde, ¿no? Le buscan el origen de la fortuna de López Buscan Velarde. el origen de la fortuna de Ramón López Velarde, ¿no? Pero o sea, en ese momento todavía es, tú estás tratando con una generación de un presidente en donde sí el periodicazo sí importaba. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Qué edad tenía en ese momento? ¿80? ¿70? ¿70 y Mil tantos? novecientos noventa y siete. No, soy de letras, me estás obligando a hacer O sumas. sea, 75, 75, una cosa así. ¿No? Sí. Porque es el 22, te acaba de Exacto. cumplir. Y no existe
alguien, su secretario particular, que de pronto diga, me voy a sentar para decir, ¿no? O sea, ojo, ¿Sobre mí? O sea, o sea, en esa comida no existe de pronto otro personaje, ¿no? Que de pronto diga, me voy a sentar a escuchar, a ver si este dice una pendejada y, ¿no? O sea, no hay esa conciencia. Y de pronto durante 6 horas se suelta y empieza a hablar como, ¿no? No, porque tenía muy bien, para empezar, querida, sabía quién era yo. Qué bueno, güey, tienes el pinche expediente, lo tenía, pero... Ojalá y fuera así, güey, es así. Exacto, era así. Ubica que hablamos de un abuelo, wey, Julio Glover. Él sí Glover. Sabe cuántos mules nos comimos. Ubica que soy nieto de un Julio Glogner, que soy hijo de un Napoleón Glogner, que soy sobrino de una Julieta Glogner, que soy, en fin, güey, no sé, no. Bueno, la gracia, y que ya para ese entonces ya tenía yo también mi propia historia. Ya había yo mi sindicato en el Oriente, ya había yo, o sea, ya también, no solamente eran los sacos de mis fantasmas, sino ya tenía yo mi propia carrerita. Pero ubica que, evidentemente sabía quién era yo, y él tenía todo su cassette y su narrativa creada. O sea, durante las 3 horas y media que duró esa entrevista, que por cierto llevé 2 grabadoras, jóvenes y chicas del hoy, ubiquen que en ese entonces grababas con una grabadora de cassette. Dale la vuelta. Dabas la vuelta y a veces no te dabas cuenta que se jodía la cinta y dejaba de grabar. Claro, que no grababa. ¿No? Entonces dije, no puedo, o sea, esta entrevista es importantísima, llevo 2 grabadoras, ¿estás de acuerdo? Por si se chinga una, está la de refuerzo. Y hartos casetitos llevaba yo, por supuesto, ¿no? Para reemplazar, porque a veces, muchas veces ibas con un cassette y se extendía la grabadora y se te acababa y ya no podías. ¡Sí, carajo! Lo más importante, me lo dijeron después. La mejor anécdota de esa la tiene el pobre de Ricardo, Gianni Minà. Llega a La Habana a entrevistar a Fidel y en la primera entrevista se echa 9 horas. Y entonces se le termina todo el stock que llevaba a La Habana. Y entonces le habla a Ricardo Rocha y le dice, Ricardo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero el comandante, después de hablar 9 horas seguidas, me citó a las 9 de la mañana otra vez. Necesito, por favor, que me manden cintas. Y entonces Ricardo fue así, literal, con todas las cintas que tenía él, al aeropuerto, que las subieran en un avión y llegaran a La Habana al día siguiente. Imagínate. Así que te entiendo perfecto. Y en San Jerónimo no era fácil encontrar dónde comprar otra cinta. No, bueno. No estaba yo en La Habana, pero casi como si estuviera yo en La Habana, ¿no? Perdón. La gracia es que, según yo, iba a lograr romper su narrativa, su discurso, y hacerle preguntas, ¿no? Capciosas. ¿Cómo crees? O sea, tenía perfectamente bien. Perfectamente su estructurado toda la... Hasta que al final, que es lo que siempre he dicho, uh-huh, llega la hermosa cereza del pastel. Porque todo lo que me había dicho durante 3 horas y media, o 3 horas 29 minutos, valía madre. Pero cuando me suelta textualmente, le hago la pregunta de, a ver, licenciado, ¿no se metió en peligro la seguridad del Estado mexicano, específicamente en agosto de 1974? Le digo, cuando me quiero imaginar que en su escritorio se encontraba el expediente del secuestro activo del entonces senador de la República, Rubén Figueroa, por parte de Lucio Cabañas. Pero al lado también estaba el expediente del secuestro de su suegro, Guadalupe II, claro, por parte de las FRAP en Guadalajara. Y al lado estaría el expediente del secuestro de la señora Haddad de Acapulco, millonaria. Entonces, estamos hablando de una representante de la burguesía en Acapulco, muy fuerte. Estamos hablando de su suegro, un ícono histórico del estado de Jalisco, exgobernador, fundador de la universidad. Y estamos hablando de Rubén Figueroa, su carnal senador, que se supone que es candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, aunque fue nombrado candidato en representación de Jesús Reyes Heroles, en ausencia, digamos, ¿no? Porque estaba secuestrado. Digo, no me diga que no se colocó en jaque la seguridad nacional, pues, ¿no? Me dice, no, ¿cómo cree?
eran eventos fortuitos, eran grupos de delincuentes que querían desestabilizar mi gobierno. Pero eso sí le voy a decir, la familia de mi amigo Rubén Figueroa pensaba pagar el rescate, los 50 millones de pesos, y yo les dije que no, que con los ladrones, con los secuestradores, con los delincuentes, perdón, no se pactaba, porque ya habíamos pactado, ya habíamos cedido. Y entonces, ahí es cuando me suelta la frase célebre, mandé al ejército a romperle la madre a Lucio Cabañas. Y es cuando yo dije, perdón, pero como diríamos en mi pueblo, ya chingué. Aquí está la declaración clave, aquí está la frase para, claro, publiqué varios años después el libro que se llama Los Años Heridos, donde publico esta entrevista, donde doy fe, o doy, no más que fe, pues no soy cura ni soy notario, donde doy el testimonio de que no se generó guerra sucia, sino guerra de baja intensidad, o más bien guerra, porque guerra. Estamos hablando del jefe de las Fuerzas Armadas de este país, ¿no? El comandante máximo del ejército, que es el presidente de la República, diciéndome, mandé al ejército a romperle la madre, o sea, está diciéndome que mandó al ejército a la guerra en contra de un campesino que, sin lugar a duda, evidentemente, se encontraba, campesino y maestro normalista, Lucio Cabañas, que se encontraba levantado en armas, cierto, pero aquí se comprueba cómo estuvo 3/4 partes del ejército mexicano destacado en el estado de Guerrero, específicamente en el año de 1974, cuando el secuestro de Rubén Figueroa Figueroa. Escucha lo que digo, 3/4 partes de la numeralia, de los entonces creo que 80,000 efectivos que existían en ese entonces, que componían el ejército mexicano, no sé cuántos efectivos tenga actualmente en nuestro ejército, las 3/4 partes, estaban en Guerrero. Estaban en el estado de Guerrero persiguiendo a Lucio. Nada más y nada menos, ¿no? A ver, aquí hay una cosa que yo le decía el otro día a mi amigo Marco cuando leí la entrevista que te había hecho. Decía, a ver, si tú le dijeras ahorita a un joven estudiante, ¿no? Preparatoriano, un presidente mexicano mandó a matar a 150 miembros de una familia, te dirían que claro que no, que eso nunca ha pasado, ¿no? Cuando el otro día que hablamos decías, 43 de Ayotzinapa nos parecía un número de la salvajada absoluta, ¿no? De poder desaparecer a 43 estudiantes. Dame una idea del nivel de salvajada, ¿no? O sea, La comunidad de El Quemado en el estado de Guerrero. En la comunidad de El Quemado del estado de Guerrero, en el año de agosto, si no mal recuerdo, de 1972, llegó el ejército mexicano y levantó a todos los hombres mayores de 15 años. Fueron, si no mal recuerdo, 117 varones que fueron cooptados, detenidos, secuestrados por el ejército mexicano y solamente regresaron 18. O sea, se desapareció de un plumazo a 99 hombres en agosto de 1972 en la comunidad de El Quemado en Guerrero, ¿no? Repito, es escandaloso los 43 de Ayotzinapa, sin duda alguna. Pero curiosamente, en 1972 nadie protestó por la desaparición de 99 hombres. Es el pueblo de las mujeres, debido a que evidentemente se quedaron solamente mujeres, porque solamente volvieron 18, ni siquiera mayores de edad, porque de 15 años eres todavía un niño. Entonces, aquí estamos hablando de esta salvajada que cometió el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, y aquí sí fue la presencia textual del ejército, el que convocó en la cancha de básquetbol a los varones de esa comunidad y se los llevó. Y solamente volvieron 18. O sea, la desaparición forzada por parte del ejército mexicano de 99 hombres. ¿Sí? Es un dato escalofriante. Y no es para que reduzcamos la tragedia de Ayotzinapa, obviamente, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero claro, como en ese entonces, imagínate una comunidad indígena ubicada en lo más olvidado de la Sierra de Guerrero,
Pero Guerrero, no sé ni ¿Y quién qué se entere. eco de protesta podían Sí, claro. tener? ¿O cómo carajo no existían derechos humanos, no existían comisiones, ni no comisiones, no existía nada? No, yo recuerdo. No, y además, ¿cómo protestas? O sea, cuando de. ¿Cómo logras protestar cuando de pronto te desaparecen la mitad de tu comunidad? ¿No? O sea, ¿para dónde te haces? ¿No? Y en ese momento histórico, ¿qué periódico? Bueno, para empezar, en estas comunidades las mujeres no tenían acceso a un reportero, Además, a una radiodifusora, a una televisora, a un a una opción periodista. de decir, ni modo. Y aunque hubieras tenido, ¿qué periódico se hubiera atrevido Claro, a claro. publicar? Porque recordemos que estábamos en pleno momento del exagerado control de los medios de comunicación. Los periódicos a través del papel El periódico, a través papel. de PIPSA, y las concesiones radiofónicas y televisoras a través de las señales, de los permisos para la divulgación, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues, evidentemente, se encontraba absolutamente encriptado y cualquier violación a los derechos humanos era absolutamente ignorada por el resto de la sociedad. Yo recuerdo muy bien, mi padre es de los primeros que da una declaración a la revista ¿Por qué?, donde se atreve a denunciar la tortura de la cual ha sido objeto cuando fue detenido e incluso en Lecumberri. ¿Tú crees que esa declaración en la revista Proceso tuvo algún eco, alguna repercusión? No, claro. O sea, Como que no tenía era nada. como gritar en el desierto, me están violando, pero Sí, nadie tenía la claro. posibilidad de auxiliarte, por desgracia. Entonces, ese tipo de situaciones, repito, fueron las que vino generando paulatinamente el mismísimo Luis Echeverría Álvarez. Y una pregunta, esta cosa de la pleitesía, ¿no? Priista, ¿no? De ir a rendir pleitesía a los expresidentes y que de pronto en 97 veas una oficina llena de un hombre que hace cuánto que no trabajaba, ¿no? O sea, y que no tenía ningún cargo, ¿no? Y a mí me tocaron algunos funerales, ¿no? De personajes priistas así, que de pronto llegabas al funeral y decías, pues si hace 30 años que no estaba en ningún cargo público, como por qué todo el mundo viene a tomarse la foto, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué creó esta parte priista de decir, vamos a mantener la figura, ¿no? Porque todo esto viene, además, en que en el momento en el que llega Fox, se hace esta comisión en la que se supone que se va a investigar, ¿no? La fiscalía, dices. La fiscalía, ¿no? Y 2009 lo absolvemos, ¿no? O sea, primero lo mandamos a su casa, ¿no? De vacaciones a su casa, porque ya está, no, pues ya está malito, ya está grandecito, pobrecito el señor, y luego lo absolvemos, ¿no? Y entonces otra vez jugamos a la justicia, ¿no? Terriblemente en este país, pero seguimos sin tocarlo, ¿no? Me faltó un comentario antes de darte respuesta a esto. Cuando es presidente, él se salta a su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Ah, claro, claro. Y nombra subsecretario de Gobernación a Fernando Gutiérrez Barrios. A Gutiérrez Barrios. La subsecretaría que había sido el de la DFC. Claro. Exactamente. La subsecretaría que tenía Luis Echeverría Álvarez durante el sexenio de Adolfo López Mateos, convierte subsecretario a... O sea, cuando López Mateos es subsecretario él y director de la DFS, Gutiérrez Barrios. Y cuando es presidente, lo nombra subsecretario y no pela a su entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, que era una de las molestias de Moya Palencia, como no lo pelaban. Y no digo que... acabaron mandando a Italia, ¿no? Y, de embajador. Y no digo que no supiera lo que estaba pasando, pero al final de cuentas, el trato que se generaba para generar y para aplicar la represión era directamente de Luis Echeverría al subsecretario Fernando Gutiérrez Barrios, y el que firmaba nada más los informes de la DFS, también no salvando su responsabilidad, era el director de la DFS, que en ese momento es, que se me está olvidando, carajo, los nombres, qué feo, ahorita me voy a acordar, es como no me he acordado del apellido de Manuel, el periodista, el que es padre, el que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sí, oh. Sí. Bueno, ahorita nos acordamos. Ahorita nos acordamos. Espera, voy a llegar a... La gracia es, y ahora sí volviendo... ¿Casa? No, y casa. Álvarez, no. Álvarez y casa. No. Ya estamos hablando de los papás de otros. Sí. Ahorita nos acordamos. La gracia es,
evidentemente hay un pacto de impunidad y mejor reflejado durante el gobierno de Fox ni mandado a hacer. También es cierto que a nivel judicial, que encontremos las pruebas de toda esta narrativa que estoy lanzando para un juicio dentro del marco del juego de la justicia mexicana, no las vamos a encontrar. O sea, el acusarlo de genocida por el 68, por el 71 siendo presidente, o acusarlo de torturador durante toda la aplicación de la guerra de baja intensidad, o acusarlo de bla, 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 como prueba legal, como prueba judicial, es muy difícil, querida. Entonces, el pacto de impunidad evidentemente genera la perpetuidad de la misma y provoca que haya sido expulsado, exculpado en el 2009. En 2009. Porque no encontramos. Aquí lo que tenemos que recordar o que plantear es el juicio de la memoria. Aquí no se nos debe de olvidar que México padeció a un represor al estilo Pinochet. Y no estoy exagerando. O al estilo de un Videla. Y no estoy exagerando. Y no tiene que ver con lo numérico que pudo haber sucedido de desaparecidos forzados o de asesinatos en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, donde me digas. Pero para el caso de México como tal, esta represión además oculta, soterrada, que ha costado mucho trabajo ir desentrañando las claves de la caja fuerte para destapar de la memoria esta historia, es muy fuerte, porque ha sido muy desgastante. Afortunadamente, hoy en día, durante este gobierno, ya tenemos una Comisión de la Verdad instalada que tiene otro objetivo muy diferente a lo que sucediera con la famosa Fiscalía Especial del 2002 por Vicente Fox. ¿Me explico? Ahí sí lo único benéfico de ese momento histórico fue la apertura de los documentos de los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad que fueron a parar al Archivo General de la Nación, o sea, a Lecumberri. Es que yo ya era sido visitante de Lecumberri en el 74 para ir a visitar a mi papá. Pues en el 2002 y 2003 volví a ser visitante frecuente del mismo inmueble, pero ahora para encontrarme a mi papá y a todos sus cuates, 3 millones de personas investigadas y clasificadas en las fichas de la DFS, me fui, ha sido visitante, para volverlo a encontrar, pero ahora convertido en papel, como siempre he dicho, ¿no? Pero yo, y para cerrar, me gustaría cerrar con esta reflexión de la justicia poética, en donde no se le pudo hacer nada, ¿no? No hay forma de que pague, ¿no?, por estos crímenes. Dice por aquí hay varios recados, dice Ruth DF, dice otro más que se va a morir sin pagar todas las que hizo. Ramiro Huerta dice, los que somos cuarentones nos tocó la resaca de sus decisiones y a su heredero político, López Portillo. Felipe Corta dice, arriba y adelante fue su lema de campaña, un hombre deshonesto, criminal, que dejó un país rico en la ruina. María Guzmán dice, esa casa llena de fantasmas y de paso su prisión es el mejor castigo para seguir viviendo. Y Felipe Corta dice, Luis Echeverría, yerno de Zuno, exgobernador de Jalisco, se casó con la compañera Esther Zuno y así ese fue el apoyo a la presidencia. Pero yo decía, hay una parte de justicia poética en donde ahora, en tiempos de COVID, ¿no?, este hombre tiene que entrar a la UNAM a que un estudiante le ponga gratuitamente una inyección para salvarlo, ¿no?, de un virus, el que puede morir a los 99 años porque se lo puso días antes de su cumpleaños número 100. Meses, ¿no? Meses, ¿no? En abril o algo así. Y yo decía, pues al final es justicia poética. Sí. ¿No? Sí. Que ese hombre, todo apocado, ya un vejestorio completamente ido, ¿no?, lo tengan que llevar, y ya ni siquiera reciba un insulto, ya ni siquiera reciba un abucheo, ¿no? Recibe una inyección y el que sigue, güey, eres uno más, no me estorbes y yo tengo que seguir aplicando, ¿no? O sea, creo que ahí sí hay una justicia. Hay una justicia poética. Totalmente, total y absolutamente.
O sea, imagínate esta situación de la pandemia y la aplicación de las vacunas bajo otro gobierno. Se hubiera generado, evidentemente, el clasismo, se hubiera generado, evidentemente, el influyentismo, y se hubiera generado que, obviamente, hubieran mandado un médico o a una enfermera, con la vacuna a su casa. ¿Mande? A su casa a vacunarlo, ya que le echan piojito. Exacto. Y en este momento histórico, la mayoría de todos somos iguales, genera que este personaje nefasto tuviese que transitar y caminar por Ciudad Universitaria y sentarse como cualquier hijo de vecina y que le pusieran la vacuna. Total y absolutamente de acuerdo. Yo también, cuando vi esa fotografía, un abucheo, yo creo que muy poca gente lo reconoció, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Era difícil de pronto reconocerlo. ¿Quién tomó la foto? ¿Cierto? No recuerdo y no supe. Idea, pero me parece clave que, evidentemente, que hoy es, por desgracia, un anónimo dentro de la sociedad. Pero al mismo tiempo, favorablemente, debido a que este güey estaba acostumbrado a eso, a salir a la calle, y que, de alguna u otra manera, digo, la escena que yo vi en septiembre del 97, con la gente yéndole a llevar de regalo guacales de naranjas y cosas por el estilo, me queda claro que contaba con bases simpatizantes, ¿sí? Claro, y todavía esta idea de, bueno, es un expresidente que a lo mejor nos puede echar la mano en algo, ¿no? Y entonces hay que ver cómo. Exacto, cómo se le agradece nuevamente, ¿no? Se le agradece, ¿no? Y que haya pasado inadvertido para entrar a Ciudad Universitaria y que no le mentaran la madre o que no le aplaudieran, me da lo mismo. Porque yo creo que para su ego, ¿no? No dejaba de tener. A ver, repito, terminamos la. Regreso rápidamente a el día de la entrevista. Terminamos de comer y me invita a conocer su cuarto, donde tiene sus regalos cuando fue presidente de la República. Y no, bueno, ¿qué quieres que te diga, no? Tapetes persas, jarrones de la dinastía Chingatuchín, cuadros, obviamente, de todos los muralistas mexicanos y los pintores mexicanos importantes, desde, evidentemente, Diegos, Fridas, Siqueiros, ¿no? Bueno, había tres cuadros de impresionistas, un Monet, nada más y nada menos, y no recuerdo si un Picasso, ¿ok? En esa colección, ¿sí? Los vi, y no eran reproducción, no eran pósters enmarcados. Ahí es cuando agradeces el instituto de devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Y entonces me insistía, joven Glockner, regrese dentro de 15 días a comer, lo vuelvo a invitar. Yo no sé si pensaba... Camarones envenenados, mi madre. Yo no sé si pensaba que iba yo a convertirme en el Luis Suárez. ¿El bibliógrafo? No, recuerda que Luis Suárez, el periodista español... ¿Nuestro amigo de los chinos? Sí. ¿Ah? Sí. Ajá. Suárez escribió un libro que se llama Echeverría rompe el silencio, creo. No sabía de eso. Luis, nuestro amigo, el que fue corresponsal de Diario 16, o no sé qué, que estaba en México, claro. Luis Suárez. Ah, no sabía que tenía un libro, Luis. Que hace mil años que no circula. Echeverría, no, claro. No se iba a reeditar esta chingadera. Solamente a los que nos dedicamos a este tipo de trabajos, estamos pepenando. Bueno, la gracia es que no sé si pensaba que iba yo a ser el relevo de Luis Suárez o qué carajo. Me invitaba a comer otra vez. O estaba tan ávido de encontrar un oído. La gracia es que yo dije, sí, cómo no. Obviamente, como comprenderás, nunca más regresé. Ya tenía yo mi declaración clave. Ya no creo, o sea, no valoré importante de que pudiera profundizar o caer. O sea, ya, además ya, mis vísceras ya estaban totalmente... No, es lo que te iba a decir. Que hay que tener mucho estómago para sentarse con un genocida así. O no decir huevos. Que, por ejemplo, no lo logré, y ahí sí no logré lavar y ni sanear las vísceras con Fernando Gutiérrez Barros, con quien también tenía yo posibilidad de entrevistarlo, incluso ya tenía yo la cita, y ahí sí, 3 días antes me percaté que no había necesidad de irle a ver la jeta al que estuvo presente en las sesiones de tortura de mi padre. Tortura de tu padre. No lo torturó él. Pero pues daba la orden, ¿no?
estaba presente, eso me contó mi papá. Y entonces no lavé, no pude lavarme el estómago, digamos, hacerme una lavativa, y eso sí, soy educado. Como bien sabes, Gloria me educó bien, y entonces sí levanté el teléfono y dije, díganle. Muchas gracias, pero no Fernando gracias. No a don Fernando, díganle a Fernando Gutiérrez Barrios que no voy a llegar a la entrevista, que muchas gracias. ¿No? ¿Cuál es su nombre? Fritz Glover. Teníamos cita tal día a las 11, eran a las 11 de la mañana, me acuerdo muy bien. Pero bueno, es parte de lo que hay que hacer como investigador social, donde, y hay que reconocer cuando, y en mi libro lo digo, cómo no quise a la mera hora ir a entrevistar y verle la cara a ese torturador llamado Gutiérrez Barrios, y me fui con las versiones bibliográficas sobre su vida y demás. Pero no había necesidad de verle la jeta. Y volviendo para finalizar a Echeverría, creo que, insisto, hay que tenerlo en la memoria como ese personaje nefasto que ha provocado mucho dolor, mucha sangre, y evidentemente, insisto, es el gran arquitecto del gran, gran edificio del terror de este país. Piden, por favor, que vuelvas a enseñar tu libro nuevo. Presume, Voces en Rebelión. Y el otro libro es Los Años Heridos, es exactamente así, mueve la cabecita, ese que tiene allá atrás, verde, que pueden ver, color verde fosforito. Los Años Heridos, ¿los dos están en Planeta? Sí. No. Los Años Heridos está en Planeta y el otro no sé. En el publicado por la Dirección de Publicaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De la Benemérita Puebla. Va a estar. Pero también, ya que estamos haciendo el anuncio. En este momento se encuentra toda mi obra sobre la guerrilla en librerías. Exacto. Publicado por Planeta. O sea, se ha reeditado 20 de Cobre, la novela sobre mi familia y mi padre, yéndose de guerrillero, Cementerio de Papel, que es donde hago esta historia de Lecumberri y de los archivos, que novela que se llevó al cine, Memoria Roja, que es la historia de la guerrilla en México de 1943 a 1968, y Los Años Heridos, que es la historia de la guerrilla en México de 1968 a 1985. Pues Fritz, muchísimas gracias, de verdad, y como siempre, un placer tenerte. Yo voy a buscar un tema más amable, lo prometo, para la próxima. La próxima vez hablemos de Tintán, por ejemplo. Sí, me callo, o sea, sí, algo más amable, porque sí está, ¿no? Y a esta hora, peor tantito, güey, a ver si pueden... Sí, tío, las pinches pesadillas que nos van a dar, güey, por andar hablando de eso. Pero de verdad, muchas gracias, yo creo que es imprescindible que se sepa, y ahora sí, como digo a todo nuestro público, si les gustó, compartan lo que hacemos, ¿no? Es una colaboración de la brigada para que pues esta cosa de la historia debate llegue a todos. Y por aquí tenemos un recado que nos pide Daniela. Dice, ¿podrías decir que mañana, por cierto, mañana a las 7 de la noche vamos a tener a Tenoch Huerta? Sí. En una entrevista que le va a hacer Héctor Díaz. Y a las 9 de la noche un programa sobre Digna Ochoa con uno de los hermanos Cerezo. Así que, como podrán ver, no soltamos el tema. Creo que va a ser muy importante. De verdad, muchísimas gracias, Fritz. Muchas gracias a todos, díganse. Luis de la Barrera era el director. ¡Vaya! Y Manuel Becerra Costa. Y Manuel Becerra Costa, vaya. Tenía que acordarme, chingado. Perdón. Únicamente dije los nombres, no los apellidos. Bueno para que se rían. Yo le digo, de cariño, mi apodo de Fritz es Wikipedia, porque nunca se le olvida nada. Y basta que, desde que le puse el apodo, cada vez que hablo me empieza a decir, no, es sutanito de no, cómo se llamaba, no sé qué. Entonces ya le voy a quitar el apodo. Pero de verdad, muchísimas gracias a todos. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves en Para Hablar en Libertad. Besotes, gracias, saludos. Gracias. Descansen.